Seguro que más de una vez has escuchado hablar sobre el síndrome nefrótico, pero ¿qué es exactamente? ¿Cuáles son sus principales causas en adultos y cuál es su tratamiento? Quédate que yo te cuento. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. ¡Comenzamos! El síndrome nefrótico es una forma en la que pueden presentarse distintas enfermedades que afectan al riñón. Normalmente se deben cumplir las siguientes condiciones. Proteínas en orina de más de 3.000 miligramos en 24 horas. Disminución de albúmina en sangre o hipoalbuminemia. Hinchazón o edema. Hiperlipidemia por elevación de colesterol o triglicéridos y presencia de grasas en orina o lipiduria. Aunque las causas específicas de este tipo de síndrome son muy distintas, todas tienen algo en común. Producen alteraciones en la forma en que los riñones filtran y controlan el paso de proteínas a través de la orina. Si te interesa saber más a fondo sobre estos cambios, te invito a que vayas al video de proteínas en orina, donde lo explico de forma más detallada. ¿Qué podemos encontrar al evaluar a una persona con síndrome nefrótico? La hinchazón o edema es una de sus principales características. La pérdida de proteínas, principalmente albúmina en la orina, produce que sus niveles disminuyan en sangre. ¿Y cómo es que esto se relaciona con el edema? Pues la cantidad de albúmina en la sangre es un factor que permite que los vasos sanguíneos mantengan sustancias como el agua dentro de su luz. Esto al ser la responsable de mantener la presión oncótica. La presión oncótica básicamente es esa fuerza requerida para que el agua se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, por lo que al disminuir la albúmina, el agua tiende a escaparse por los espacios microscópicos que existen entre las células que forman las paredes de los vasos sanguíneos, lo que explica que se acumule en espacios donde no debería. Otra de las causas del edema es que al disminuir la cantidad de líquido dentro del torrente sanguíneo y la presión, se estimula la liberación de hormonas como la aldosterona o la vasopresina que ocasionan que se retenga sodio y agua, lo que empeora el edema. Otra curiosidad que se puede encontrar en los pacientes con síndrome nefrótico es el xantelasma palpebral, que son unas bolitas ocasionadas por la acumulación de colesterol y se sitúan específicamente alrededor de los ojos. La disminución crónica de albúmina en sangre puede causar uñas blancas difusas o uñas de Terry o bien uñas amarillas. ¿Y cuáles son las causas de síndrome nefrótico en adultos? La biopsia es un instrumento necesario para conocer el diagnóstico preciso del síndrome nefrótico en adultos. Entre las principales enfermedades se encuentran la glomerulopatía membranosa, glomerulosclerosis focal y segmentaria o bien la nefropatía por diabetes cuando ya se tienen más de 15 años con la enfermedad. Hablemos del tratamiento, comenzando por los medicamentos para reducir las proteínas en la orina. En este apartado existen distintos grupos de medicamentos. Los primeros a mencionar son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Aunque su aplicación más habitual es el control de presión arterial, también tienen un efecto protector en los riñones al disminuir la cantidad de proteínas que se tiran en la orina. Sus primos farmacológicos, por así llamarlo, son los bloqueadores de renina-angiotensina, que tienen un efecto muy similar. Algunos ejemplos de estos medicamentos son el enalapril y el losartán. Otro grupo interesante para disminución de proteínas en orina son los antagonistas de receptores de mineralocorticoides como la finerenona o la espironolactona y eplerenona. Especial cuidado debe tenerse con ellos ya que pueden causar elevación del potasio en sangre. Finalmente, un grupo de medicamentos relativamente nuevo, conocido como inhibidores de receptores de sodio glucosa tipo 2. Si quieres saber más sobre cómo funcionan sobre el riñón y cómo es que disminuyen las proteínas en orina, te invito a que vayas al video que aparece en la etiqueta. Los diuréticos. Una de las mejores estrategias para controlar la hinchazón es el uso de diuréticos, es decir, medicamentos que aumentan la producción de orina permitiendo remover el líquido que se va quedando acumulado. Existen muchos grupos de diuréticos y cada uno actúa de manera distinta, por lo que hablar de uno específico sería complicado. Tu médico deberá indicar el más adecuado basándose en tu función renal y los beneficios adicionales que puede darte el elegir uno sobre otro o bien combinarlos. Medicamentos para disminuir el colesterol. En este grupo se encuentran las estatinas, un medicamento que ayuda a reducir el colesterol del cuerpo. Algunos ejemplos son la atorvastatina, pravastatina y rosuvastatina. Anticoagulantes.
En algunas ocasiones es necesario iniciar medicamentos anticoagulantes debido a que el exceso de proteínas perdidas en la orina también hace que se pierdan factores que influyen sobre la coagulación, lo que produce un desequilibrio y que lleva a las personas con síndrome nefrótico a tener una mayor propensión a sufrir oclusiones en sus vasos sanguíneos, lo que es conocido como trombosis. Es importante aclarar que no en todas las ocasiones es necesario su uso. Medicamentos inmunosupresores. Los medicamentos que sirven para controlar al sistema inmune o de defensas, como los corticoides, disminuyen la inflamación causada por muchas enfermedades que tienen como manifestación el síndrome nefrótico. Los corticoides no son la única alternativa, existiendo otros medicamentos que influyen, como el rituximab, ciclofosfamida y tacrolimus. Todos con mecanismos muy distintos, pero que definitivamente su principal objetivo al usarlos es disminuir tus defensas o inmunosuprimirte. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.